De las universidades en Nicaragua en números. Más de 20.000 estudiantes fueron desplazados en las más de cinco universidades que fueron confiscadas, generando pérdidas de más de 15 millones de dólares. ¿Quieres saber más? Descarga la investigación La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega Murillo en nuestra página web observatoriopta.com En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Quiero comenzar con la nota luctuosa, pero merecida, que arranque con, con él, porque el profesor Ernesto Aburto formaba parte de esa... De esa estampa de periodistas de antaño, del tamaño del doctor Danilo Aguirre, del tamaño incluso porque el doctor Aguirre era grande y Aburto también era grande, ¿no? Eh, que formaron parte del periodismo de la prensa de Pedro Joaquín Chamorro, y con quien tuve la oportunidad también de trabajar ahí en el Nuevo Diario porque fue uno de los fundadores. Aburto falleció. Eh, Ayer martes 2 de julio. Y con él se, se, se lleva un, un legado de periodismo enorme. Independientemente de cómo pensara Burto, los que tuvimos la oportunidad de eh, intercambiar con él en una sala de redacción, lo mirábamos siempre como un maestro, como un maestro porque eh, tenía la metodología de enseñar, y le decíamos el maestro Aburto, casualmente, porque eh, se detenía, hacía una pausa, veía el trabajo, es, es abuelo de Wilfredo Miranda, nuestro colega periodista, eh, uno de los más laureados que hay en Nicaragua, Wilfredo. Aquí le mandamos un abrazo y nuestra, nuestras condolencias, igual que a toda la familia del de profesor Ernesto Aburto. Entonces se detenía y te hacía las correcciones con cariño. Nunca, a mí particularmente, nunca me dijo: Este trabajo es basura, este trabajo no sirve, esta nota está mal hecha. Sino que te llamaba así, de la siguiente manera: Pequeño, llámame a Galeano. Entonces ya llegaba Galeano hasta, la, hasta el escritorio. El gran Galeano. Venga, mire, mire, mi amigo. Este párrafo no lo entiendo. Vamos a, vamos a reconstruirlo entre los dos, ¿te parece? Porque la idea que quieres plantear es esta. Y así, con esa metodología de maestro, hacíamos el cambio y yo leía nuevamente el párrafo y decía, está mucho mejor estructurado. Con esa seriedad con la que te, te corregía Ernesto Aburto, también tenía la jocosidad para en medio de la redacción pararse y decir algo que... Que nos sacaba todo de, 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 de la concentración. Y entonces, esa tertulia que se armaba en la sala, del periódico, la sala de reacción del periódico era algo que, que, que nos servía muchísimo para romper el, el, el esquema mental y volver después de la tertulia a, a, a las teclas nuevamente. Caballero, un caballero respetuoso, dicharachero. Enamorado. Eh, tanguero. Eh, enamorado, enamorado, de la, enamorado. Enamorado de la vida. Y hablo de la, de, no hablo de, de la mujer, que lógicamente también enamorado de las mujeres, y particularmente de su esposa. Eh, pero, pero, pero enamorado de la vida. Eh, le encantaba el tango. Eh, su corazón era muy frágil. Era tan bueno el corazón de, 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 de aburto, que era muy frágil. Muchas veces le dio señales eh, de que en algún momento iba a, a apagarse de, de una sola vez, y eso pasó el, 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 el 2 de julio. Esa formación de los periodistas de antaño, esa vieja, la vieja escuela, yo la agradezco. Lógicamente, que tuve la dicha estar sentado en una sala de redacción con grandes periodistas y Aburto era uno de ellos. De nuevo, podría estar Aburto pensando de la de la forma absolutamente o diametralmente opuesta a lo que pienso yo. Sin embargo, siempre fue respetuoso hasta el final, hasta el final. Así que eh, comienzo el programa reconociendo a este hombre. A este gran hombre, en el, todo el sentido de la palabra, ¿no? porque Aburto de nuevo era grande, entraba con su. entraba siempre Doña Díquel y amigos con, un, con una especie de cartapacio debajo del brazo y caminaba con. Eh, parsimonioso. Pequeño, pequeño, para el pequeño aburto, y el pequeño aburto era. le decíamos pequeño porque él le ocupaba la, el término pequeño para llamarnos a todos. Llámame por favor al pequeño Galeano, llámame por favor al pequeño Joaquín, al pequeño. Y entonces, el eh, que era grande, todo, llega el pequeño aburto, el pequeño aburto, que descanse en paz. Luis Ernesto Aburto, eh, gran periodista, gran conocedor de la historia, además de eso, eh, eh, amante de la tertulia, del periodismo, eh, y de esos grandes que... Muy pocas veces volvés a ver, ¿no? En estas carreras, en esta carrera del periodismo que hemos apostolado. Así que un abrazo a Wilfredo, nuestro amigo y colega, a su madre, a toda la familia del profesor Ernesto Aburto. Recuerde usted que Nacatamal Nica tiene la promoción, ¿no? La promoción hasta el 8, hasta el 8 de, de julio. Compre de 15 dólares hacia arriba. Y el envío dentro de los Estados Unidos le va a costar solamente 9,99. Así que aproveche porque esta es una oferta de tiempo limitado. Si usted compra arriba de los 15 dólares, entonces ya tiene derecho a solicitar que su envío dentro de los Estados Unidos sea eh, por el costo solamente de 9,99 dólares. ¿Cómo puede hacerlo? Marcando el 786-488-55-53. Eh, o vaya al, al código QR que está en el banner siempre y ahí entre al menú, haga su pedido y disfrute del sabor 100% nicaragüense que le ofrece nacatamalnica.com. Desde el pasado 28 de junio se conoció que una empresa de envíos que se llama ASAP cerró, misteriosamente cerró. Es una empresa que tenía más o menos una clientela considerable, ¿no? Mucha gente envía, enviaba a través de WhatsApp eh, a Nicaragua, pero de la noche a la mañana sacaron un comunicado en el que decían que estaban imposibilitados de seguir sirviendo y que va a estar nuevo aviso. Ese nuevo aviso no va a ocurrir, por lo menos de momento, es lo que se ve, informamos, dice este comunicado en su cuenta de Instagram a todos nuestros clientes que nuestras oficinas de ASAP permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Nuestro equipo se encuentra con inconvenientes. Con nuestras vías de comunicación les estaremos o les notificaremos en cuanto se restablezca el servicio e informarles, e informarles el estado de sus paquetes y entrega. Hasta ahora, ni... De eso fue hace siete días, 28 de junio. Ni, hasta ahora ni los paquetes, ni las entregas, ni nada. No se sabe qué pasó. Y eh, las personas que son clientes o eran clientes de ASAP comenzaron a, a compartir en una página de, de, de redes sociales, en Facebook, sus inquietudes. Veamos parte de lo que han dicho. Hola, ¿alguien sabe por qué ASAP, la empresa de envío, suspendió repentinamente actividades? Me he quedado con medicinas que debía recibir, dice este otro. Hola chicas, de casualidad, ¿alguna aquí le han dicho algo de ASAP? Yo estaba esperando un paquete. Eso fue hace cinco días. Hace cuatro días. ¿Alguien tiene noticias sobre qué va a pasar con los paquetes que tiene ASAP? ¿Se van a lograr recuperar? Y hace tres días. Hola. Chica, alguna tiene una novedad de ASAP, aún no contestan y me tienen paquetes. Lo cierto es que nadie sabe responder, solamente que la policía llegó, cerró el local y como en Nicaragua no se explica nada. Nada, 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 pues la especulación comienza. Y la información que de alguna manera hemos obtenido es que... Parece, oiga bien lo que estoy diciendo, parece, como diría una colega periodista, aquí lo digo y aquí lo niego, <laughs> parece que ASAP tenía algún vínculo con Iván Acosta a través de un socio. Y fue en esos días de gran efervescencia en los que Acosta apareció por todas partes en los titulares de Fenestrado de su cargo de eh, ministro de hacienda de la dictadura que asap desapareció del radar y decenas o podría decir centenas de nicaragüenses están preguntando qué va a pasar con los paquetes que habían enviado y que asap no se los entregó el gran problema que hay en nuestro país, amigos, es que lo que en cualquier lugar sería un reclamo válido, a ver qué pasó con mi paquete, pero sería ahí, respondeme. Y Nicaragua, vos llegás a preguntar, y si tiene que ver con la dictadura, peor la cosa. Como el, y como lo que nos ha llegado la información es que ASAP tenía, y a través de esta empresa parece que había ahí un, un movimiento irregular, eh, entonces fue cerrada. El tema es quién le responde al nicaragüense que confió en esta gente. Eso es como lo que está pasando en el aeropuerto. En el aeropuerto, vos llegás con tus maletas y cuando te quieren robar, te roban. Cuando, o sea, te dicen que abren la maleta porque se les ocurrió que vos llevas algo en ella. La abren y esto te dice, esto, 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 esto no lo puede entrar. ¿Por qué? Porque no puede entrar. Pero ¿por qué? Porque no puede entrar. Punto. Entonces, pues, ya por debajo te dicen, en una práctica entre dientes, te dicen, si quieres que entre, tiene que darme ahí algo. O sea, y ese algo es... A veces el doble o el triple lo que vale, lo que te quieren quitar, porque vos traes un encargo para un nieto, para un abuelo, para el tío, para el papá, para no sé qué, lo que sea, familiar. Y pero, o pagás lo que te estás pidiendo el delincuente que está ahí en aduana, que es una mafia la que hay ahí, ¿eh? ¿verdad? Eh, o simplemente lo que traías de regalo no va. Entonces hay gente que prefiere pagarlo para que después el regalito llegue y a veces paga. Y a veces te meten en impuestos. Esto es este, medicina, incluso. Y, y, y a veces te dice bueno, deja la maleta aquí y bueno, tienes pues, que venir a, después aquí a, a, la, a la aduana. Y cuando te dan la maleta, está saqueada. Una cosa horrible. ¿Y a dónde vas a ir a reclamar? ¿A dónde vas a reclamar? Es que todo, toda la estructura está para robarte. Todo está diseñado para robarte y que no, nadie, nadie tenga la posibilidad de, de, de obtener una respuesta real, eh, responsable, en cualquier país del mundo, lo que ha pasado en WhatsApp. Espérate un momentito. alguien tiene que responderle al ciudadano. Si lo, si lo van a hacer, ojalá es que lo hagan, porque la verdad es que no es justo, que algo que tiene que ver con lo de Acosta y lo demás y, la, y salpique a gente que... Y por aquí le pasó que ese, ese coletazo del huracán que sacó a costa de la, de la, del Ministerio de Hacienda, la dictadura, le, le tenga como efecto un, 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 un daño a la vida de los ciudadanos que confiaron en esa empresa. Y lo mismo pasa con el aeropuerto, cuando te roban, ¿a dónde vas a ir? Pues si mira la policía, pero si la policía está para robarte también, no está para defenderte, está para defender los intereses de la mafia sandinista en el poder. Terrible, ¿no? Es una cosa horrible lo que estamos viendo en, eh, en Nicaragua. sígale dando me gusta al programa, porque con sus me gusta usted nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cada uno de sus me gusta lo apreciamos muchísimo, por eso siempre le estamos invitando. A que nos ayuden con los me gustas. Bemaroff Insurance y Don Mario Vallecillo. Recuerde que le ofrecen a usted el Assure for Life, el plan de asistencia funeraria que usted debe tener ya garantizado ante cualquier eventualidad que tenga como resultado la muerte. La muerte algo que no nos gusta hablar de ella. Pero tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados con asistencia funeraria a mano para eh, que no se nos compliquen las cosas. Los que hemos tenido que enterrar a gente en Nicaragua o fuera de Nicaragua, pero, los que, pero particularmente en Nicaragua, ese, esa corredera, ¿verdad?, de último momento para tratar de solventar todos los problemas, los gastos, el terreno, el no sé qué, todo esto podría facilitarse si sí, el plan de asistencia funeraria Azure for Life lo tiene a su mano. Por ejemplo, alguien que muera acá en Estados Unidos y quieren repatriarlo para Nicaragua, el cuerpo. Si usted tiene este programa, este plan de asistencia, no se preocupe porque no va a gastar un solo centavo porque ya usted lo ha pagado con su plan. Ahí está la tarifa regular que aplica en 45 estados de los Estados Unidos eh, y Washington DC. Ahí está la tarifa especial. Que es eh, una tarifa que aplica para la Florida, para Carolina del Norte, para la Carolina del Sur, para Nueva York, California y Puerto Rico. Planes que protegen hasta siete personas. Marque el 305-439-6524. Y recuerde que está también el 305, bueno, el mismo teléfono: 305-439-6524. Ahí tienen las tres opciones, los alcances que tienen cada una de ellas. Y por favor,. Eh, para brindarle tranquilidad a usted y a su familia, elija la mejor opción para un sólido plan de asistencia funeraria. Assure for, Assure for Life. Assure for Life, Don Mario Vallecido y Bemaralf le ofrecen este paquete para que usted esté tranquilo. La muerte está ahí. Lo que hay que, lo que, hay que estar también es listo para que nuestra familia quede lo mejor eh, cubierta posible en sentido de eh, los... Pasos que hay que dar para que eh, el cuerpo sea repatriado, para los gastos funerarios, todo esto está absolutamente cubierto con este plan que le ofrece Don Mario Vallecillo y su equipo. La congresista republicana María Elvira Salazar, que es presidenta del subcomité del hemisferio occidental, dijo en una audiencia que Nicaragua se ha convertido en una plataforma que promueve la, la migración irregular hacia los Estados Unidos, por lo cual eh, la administración del presidente Biden debería considerarla como un miembro más de la lista de países que patrocinan al terrorismo. Esto se dio en un intercambio. Con el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio Occidental, eh, Eric Jakovsten. Veamos lo que le dice María Elvira Salazar a Jakovsten en esta audiencia. Eh, van, vamos a escuchar en inglés, pero yo voy a estar traduciendo lo que ella le dice eh, a este funcionario de la administración Biden. Daniel y Rosario they tienen now, una piñata platform, ahora uh, han convertido a Nicaragua en esta plataforma para que llegue gente, para que venga gente flights. a Estados Unidos estamos hablando de miles de vuelos 300, aquí Madrid. dice, cada persona paga <inaudible> 10 mil dólares <inaudible> y hasta 300 mil personas de todas partes <inaudible> del mundo han venido hay gente que you viene de Marruecos Gente que viene Nicaragua de Senegal, de Libia, que son de la India, ISIS. que son de Kazajistán, de Marruecos. Tienen 300.000 so, mil personas viniendo de Nicaragua what sucede que 8 de, de ellos eran terroristas de, is de ISIS. Of no one should profit off Terminaron of en Nueva York. ¿Qué, ¿Qué podrías decirme alrededor de, de esto? Me esto. Me Absolutamente, me es lo me más no, uh, uh, importante para nosotros. Nadie debe aprovecharse de para beneficiarse de algo tan vulnerable. 2023, ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vale en 2023? Le pregunté Hemos tomado una serie de pasos que Voy a decirme un par de ellos. Entonces, se implementó la política 13 c del secretario Blinken que anunció, Nicaragua? anunció en noviembre y que revocó las visas para Aerolíneas Charter here? para facilitar una that? migración eh, regular said, a tra través said, de said, Nicaragua. That, that, um, would you agree with that? Le dice que pusimos una serie de eh, sanciones. Solo el 15 de mayo le mencioné. Y él le dice, ¿puedes, por what? favor, colocar a Nicaragua en la lista de, de países terroristas? ¿Puedes hacer eso? Quiero decir, están patrocinando a terroristas, están dejando que los terroristas pasen. Y y vengan para acá, on the work doing. cómo so recuperar esa recomendación. Uh, Yo diría uh, que hemos tomado ese to efforts, stay, eh, back. Eh, las acciones que corresponden y el secretario Blinken eh, estuvo en Guatemala con el transporte aéreo, hemos hecho lo que hemos podido y María Elvira Salazar le dice, ok, muchas gracias, me rindo. Es decir, la congresista republicana... En cara a un funcionario de la administración del presidente Biden y le dice: mire, con todo esto que ha pasado eh, desde Nicaragua, ya merece estar ser parte de la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Por qué no lo hacen? Y entonces el, el funcionario del el presidente Biden, Eric Costen, trata de decirle que se han hecho cosas. Pero para la congresista, lógicamente, no es suficiente. No es suficiente. Entonces, ahora escúchenlo en completo. Después de que más o menos les he indicado lo que dice cada parte, ¿verdad? Eh, ahora escuchen la, el intercambio que hay entre ellos eh, sin que yo esté eh, en medio de la conversación. Como you, you said, Rosario y Daniel tienen una gran piñata. Ahora Nicaragua ha sido una plataforma para que la gente llegue a To come to the united states we're talking about 1000 flights each person pays $10000 you've had 300000 people from all over right here you have people coming from morocco from senegal from libya uh, from india from Kyrgyzstan, from kazakhstan you have 300000 people coming to nicaragua and happens that eight of them were terrorist members of isis they wound up in new york so what list would you put Ortega on? Absolutely, this is top of mind for us. No one should profit off a of vulnerable what migrants. What are you gonna do about it? We've taken a number of steps, uh, which I outlined Give in me, Tell me two of them. Uh, for example, um, we implemented a new 3C policy Secretary Blinken announced in November, 2023, in which we're re revoking visas for charter airlines who are facilitating a regular migration through Nicaragua. Uh, we put in place a number of sanctions just on May 15th. Why don't which you put them on the list of terrorist countries as well? Can you do that? Put Nicaragua? I mean, they're sponsoring terrorists. They're letting terrorists go through their to come here. Happy to take that? back your recommendation. I would say that no, we've taken that, a number of. That, would you agree with that? We've taken a number of very robust steps to deal with the irregular migration challenge, and, and you've seen a reduction in the charter flights. It's still a huge challenge, and it, ah. I'm working very closely, in particular, with commercial airlines, the International Air Transport Association, on the margins of the Los Angeles Declaration Ministerial meeting that Secretary Blinken attended in Guatemala, put out a robust statement on the work they're doing. So we're working both inside of Nicaragua and outside of Nicaragua uh, to address Thank this critical challenge. Thank you for your efforts. I yield back. Salazar escribió en su cuenta de X, el régimen Ortega Murillo, donde, en donde posteó este, este, este video, el régimen Ortega Murillo está trayendo por avión cientos de miles de personas de todo el mundo hacia nuestra frontera sur. ¿Cuántos de ellos han sido terroristas? Pregunta. Nicaragua pertenece a la lista de estados patrocinadores del terrorismo, es lo que dice eh, la congresista María Elvira Salazar, elevando un poco eh, la demanda de acciones más contundentes. Porque lo que describe Jacobstein, y es lo que hemos hablado acá, más de una ocasión, de que la equivalencia entre lo que hace la dictadura y lo que viene como respuesta no existe. Porque, imagínense ustedes, eh, eh, cuánta gente ha pasado por nuestro país, de los diferentes países que se mencionan en el, en el video con María Elvira Salazar, y cuántos de ellos efectivamente forman parte de células que están vinculadas a Hezbollah, a ISIS, a Hamas, que odian a Estados Unidos y que estarían en disposición de hacer cualquier tipo de barbaridad dentro de este país. Entonces la, el, la demanda de incrementar las acciones que tengan correspondencia con la barbarie de las tropelías que el tándem siniestro, el, el vetusto y la patibularia hacen en Nicaragua, es una demanda válida de parte de la, de la congresista republicana María Elvira Salazar. Ojalá y tuviese de una u otra forma algún tipo de, de retorno que tenga eco, porque hasta ahora no hay, eh, no hay equivalencia. Y hablando siempre de migración, Estados Unidos y Panamá, a propósito de que tomó posesión eh, José Raúl Mulino, como presidente de Panamá, firmaron un acuerdo, ¿verdad?, para deportar eh, a todos eh, los migrantes que pasen por el Darién y que tengan que volver a sus países. Van a ejercer acciones conjuntas para tratar de evitar que más gente eh, procure atravesar esa selva, subir. Eh, por Costa Rica, pasar por Nicaragua, donde los muerden de arriba para abajo todos los delincuentes de la dictadura, que antes eran incluso funcionarios, ahora son coyotes, uno de ellos, y buscar cómo llegar hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Veamos cómo informa de esto la voz de América. Estados Unidos pagará los vuelos y ofrecerá otro tipo de ayuda a Panamá para expulsar a los migrantes en virtud de un acuerdo firmado este lunes entre los dos países. Según la Casa Blanca, estos esfuerzos para enviar a algunos migrantes de regreso a sus países de origen ayudarán a disuadir la migración irregular hacia la frontera sur de Estados Unidos y dificultarán el enriquecimiento de las redes de contrabando. Con el anuncio, eh, esperamos. Transmitir un mensaje contundente eh, a cualquiera que busque protección o nuevas oportunidades económicas, que utilicen vías legales, ordenadas y seguras, en lugar de poner sus vidas en peligro. Además de apoyar a Panamá con equipos, transporte y logística, Estados Unidos entrenará a funcionarios panameños para que puedan determinar cuáles inmigrantes podrían ser expulsados del país. El nuevo presidente del país centroamericano, José Raúl Mulino, ha prometido en su inauguración cerrar el peligroso tapón del darián utilizado solo en 2023 por más de 500.000 personas que viajan hacia Norteamérica. No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, ahupados por toda una organización internacional relacionada con el narcotráfico y el tráfico de personas. Más de 190.000 personas han cruzado el tapón hasta ahora en 2024, la mayoría de ellos procedentes de Venezuela, Ecuador, Colombia y China. Los datos de los últimos días muestran que los cruces de indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos han caído a su mínimo en tres años, marcando el nivel más bajo en la presidencia de Joe Biden, después de que firmaron decreto que limita la emigración allí en junio. los vuelos de repatriación deberían empezar en las próximas semanas. sin embargo, la casa blanca no especificó cuál será la frecuencia de estos aviones. además, no se especificó cuántos migrantes serán repatriados cada mes. desde la casa blanca washington, jacopo luzzi, voz de américa. cuando decir, es un acuerdo entre panamá y estados unidos, ¿Y ustedes escucharon cuál es el objetivo? Para frenar, ¿no? Para frenar la migración por el, el, eh, el Darien, por la selva del Darién. ¿Cuándo van a frenar el tráfico humano de Ortega, de Díaz-Canel, de Maduro, patrocinado desde fuera por Rusia? ¿Cuándo van a parar eso? Esa es la pregunta que los nicaragüenses nos hacemos. ¿Cuándo van a tomar acciones de contundencia real para que se detenga? ese tráfico eh, infame e inhumano de personas por nuestro país. Además que es lucrativo y que lo utilizan como un arma política. Hablando siempre de persecución y hablando de violación de derechos humanos, el achichincle del dictador cubano Raúl Castro, el tal eh, Miguel Díaz Canel, anuncia que los pocos empresarios que pueden haber, si es que hay algunos privados, en Cuba eh, van a ser perseguidos con el pago de impuestos porque así es. Y a, trata de, de, de disfrazar la persecución como eh, una acción justa del Estado de cumplir con aquello de que los que ganan tienen que pagar. No. En, en, en regímenes como el de Cuba y como el de Nicaragua, esta acción no se puede ver como otra cosa más como persecución, doña. Ana. No sé, pareciera, pareciera que pareciera que algunos de los que están ahí como empresarios parece que se han hecho también los, 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 se han hecho los gatos bravos con, con algunas cosas y ahora vienen a perseguirlos. Pero esto es para, para, para luchar contra la corrupción, para beneficiar al pueblo. El único beneficio que puede tener el pueblo cubano es que se vayan del poder los tiranos que han mantenido la bota sobre su cuello por más de seis décadas. Veamos a este mandadero, a este. Limpia Bigotes, de Raúl Castro, Miguel Díaz Canel. Aquí nadie tiene que tener preocupación si está en la legalidad, si hace las cosas correctamente. Aquí siempre se definió, cuando se reconoció en el modelo económico y social, sectores no prestatarios de la economía, por parte de general de ejército, que tenía que trabajar en la legalidad, que era un complemento de la economía y que tenía que pagar impuestos. Y esas tres cosas se están violando de alguna manera, por lo tanto hay que combatirlo. Insisto, y siempre lo he dicho: donde quiera que haya una distorsión de esta, hubo un mal trabajo, un mal desempeño de la entidad estatal que tenía relación con esa entidad. Ya escucharon ustedes por dónde va la cosa. Y mientras eso ocurre, la presidenta electa de México, la señora Claudia Sheinbaum. En lugar de reunirse Doña Merkel con gente decente del mundo democrático, de Alemania, Francia, eh, Estados Unidos, ah no, se reunió con eh, el canciller de la dictadura cubana Bruno Rodríguez. Veamos cómo eh, celebraron los dos Bruno Rodríguez y la señora Cheybaum, ese encuentro que ya marca más o menos eh, el derrotero de Parón de va México. Una vez que el eh, stripper político, el bufón, eh, repudiable Andrés Manuel López Obrador, eh, salga del poder o entregue el poder, la banda presidencial, a la presidenta electa por los mexicanos. Dice Bruno Rodríguez: Fui recibido por la presidenta electa de México, Claudia Cheybaum, a quien transmití las felicitaciones de Miguel Díaz Canel y el, y el afecto del pueblo cubano. En un ambiente fraterno conversamos sobre los múltiples y entrañables vínculos entre nuestros países. Abajo, Chase Baum dice: Me dio mucho gusto platicar con Bruno Eduardo Rodríguez Parría, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. ¡Qué belleza! Así es. Dime con quién andas y te diré quién eres y para dónde vas. Sí, señor. Y en medio de todo esto, a. Uh, a una cantante cubana que luego se convirtió en diputada porque es de las eh, enchufadas del Partido Comunista, Annie Garcés, le pasó esto en la televisión pública, todo, esto, todo debido a la escasez, a la escasez de energía que hay en la isla dominada por el comunismo. Y el corazón verde, y por eso le, le puso así a la muy canción. Bien. Y es un texto tan hermoso eh, que la verdad lo, lo musicalicé en 10 minutos sentada en casa. Eh, y fue súper. Fue muy interesante ¿Sabes? realmente ¿Sí? la experiencia. Fue muy interesante la experiencia, sin lugar a dudas. Un texto como decía, surgió ahí al calor del juego de ajedrez. Así mismo. Ustedes se dan cuenta de lo que pasa, ya está hablando, se va la luz. <laughs> Y ella sigue hablando, pero de pronto, voltea a ver como que, sigo, hablo, no hablo, qué digo, qué. Claro, es decir, doña Ekel me dice: como no es presentadora, ni sabe improvisar, o sea, los otros están acostumbrados a que se les vaya la luz cada media hora, cada diez minutos, y, y ellos no importa, sigan hablando, que va a volver en unos segundos, vamos a ver cómo lo regla... Pero ella no dice que sigo hablando, me detengo, qué digo. Porque lo nuevo, ya. Y por eso le, le puso así a la muy canción. Bien. Y es un texto tan hermoso eh, que la verdad lo, lo musicalicé en 10 minutos sentada en casa. Eh, y fue súper. Fue muy interesante realmente ¿sí? la experiencia. ¿Todo fue muy interesante la experiencia, sin lugar. Esa es la realidad de Cuba. Terrible, ¿no? Terrible. Antes de seguir, la familia Multiservices le ayuda a abrir su empresa en 24 horas acá en Estados Unidos. 24 horas, así de rápido. ¿Usted necesita que sea en un sonar de dedos? Claro que sí. Lo hace la familia Multiservices en Okeechobee, la familia Multiservices en North Miami. Ellos le ayudan a abrir su empresa rápidamente, sin problema. Así que le invitamos a que marquen los teléfonos su problema o su caso de, de paro humanitario. Está trabado, como decimos, no avanza. En la familia saben cómo hacerlo caminar. Sí, llame por teléfono o vaya a las oficinas y encuentren ellos eh, la estrategia para que usted como patrocinador y su patrocinado eh, encuentren el camino para que se agilice el proceso y entonces puedan reencontrarse lo más pronto posible acá en Estados Unidos. Donde en la familia multiservices. ¿Por qué en la familia Multiservices? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Hombre Petro. Ay, 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 Petro. Hay un video que seguramente, seguramente muchos de ustedes ya no han visto, ¿no? De un hombre, voy a decirlo así: un hombre muy parecido, casi, casi igualito, a Gustavo Petro. El ex guerrillero del M-19 que mató no sé cuántas personas y que ahora es el gran presidente de Colombia. Eso es gracias a los colombianos. Porque de que ganó, ganó. Y eso es lo que eligieron los colombianos, que creo yo están más que arrepentidos de haber dado ese paso. Pero bueno, Petro estuvo en la toma de posesión de José Raúl Molino en, en Panamá. Y en los días o las noches en las que estuvo por Panamá, apareció un video en el que hay un hombre caminando con, de la mano con una mujer, sí, este video que ustedes van a ver, en el que se asegura que es Gustavo Petro. El caminado es exactamente como lo hace Petro, ¿no? como camina Petro. Y la pinta parece ser eh, la de él. Ha sido un escándalo. Este video se ha viralizado y las críticas han llovido. ¿Qué dijo Petro? Petro guardó silencio y hasta hoy más temprano escribió esto en su cuenta de X. Siempre he considerado que la intimidad es la última ratio, es decir, la última, la última línea de la libertad la última trinchera del ser libre. Y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera. Pero estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria, deben ser rechazadas por el presidente. Todo progresista sabe que los seres humanos son iguales y que la lucha por esa igualdad implica la emancipación física y mental y por tanto nadie que se considere a sí mismo humano puede generalizar la transfobia en las mentes débiles ni la esclavitud y la discriminación. En acción no expresa animalidad sino brutalidad. Es acción, perdón, es acción. No expresa animalidad, sino brutalidad. Por eso asesinan al diferente y por millones. Por eso existieron y existen nazis. Todo progresista. A ver, ya la parte, el último párrafo es el que dice: Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí, de mí una palabra transfóbica, porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano. ¿Qué pasa? Que la joven que aparece. En el video se dice que es transexual. Hay nombres y todo, ¿no? Y entonces la lluvia ha sido sobre esa preferencia, ¿no? De esta persona que aparece, con, que aparece en el video. Pero ojo, Doña Dickel, Petro no niega que él sea el que esté en el video. ¿A Doña Dickel. Petro no niega que sea él. O sea, se centra en el ataque que ha habido en contra de la persona que aparece en el video en el cual se dice que él es el que está agarrado de la mano de ella. No dice que no es él. Por tanto, ¿qué, qué, qué, asume, qué asume uno? Que él, ¿no? Eso es lo que uno asume. Que es Petro el que está en el video y se, se dedica más a, a salir al paso, a la crítica, Hace la persona que es transexual, pero no niega. Ojo, ojo, Petro está casado, tiene su esposa. Y yo aquí, la doble moral es una cosa que yo, pues, la rechazo de plano. Pero ha sido un escándalo completo en Colombia esto. Y Petro sale con su, en su cuenta de, de X, no para decir que no es él, sino para defender a la persona a la que están atacando que aparentemente es la que lo acompaña, y como él no lo niega, pues uno dice, lo asume como tal. Pero es un escándalo, es un escándalo. Y se han reanudado este miércoles, le dicen los diálogos con Estados Unidos y la dictadura de Maduro, algo que yo sigo viendo como un embuste más, un embuste más que pareciera contar con el aprobado porque si hay una hay una una aceptación de parte de Estados Unidos sin que se cumpla lo de Barbados, ¿qué tipo de diálogo querés? ¿qué tipo de diálogo es que querés? ¿y para qué lo querés? si ya supuestamente firmaste y ya lo, ya, lo, ya lo rompiste hace tiempo pateaste en la mesa hace tiempo y todo lo que viene es un fraude porque de que María no puede, María Corina Machado no puede participar todo lo demás es fraude así que Vamos a ver. Pero sobre este tema también eh, escribió en su cuenta de X la, la congresista Marilbira Salazar. Veamos qué fue lo que dijo. Cualquier negociación de Estados Unidos con la dictadura tiene que ser para la salida de Maduro y sus secuaces, para nada más. Dice abajo, el dictador Maduro y la mafia de Milaflores saben que al final del régimen se acerca, se acerca. Una transición a la democracia es inevitable. El hambriento pueblo de Venezuela ya no le compra las mentiras al chavismo y apoya a Edmundo y maría Corina. Cualquier negociación de Estados Unidos con la dictadura tiene que ser para la salida de Maduro y sus secuaces, para nada más. Yo coincido con que para eso debería de ser, pero lamentablemente. Mi olfato me dice que no va a ser para eso. Lamentablemente. No sé, doña Edith, que no me pregunto qué cosa. Toda la, gente que ha de de la pregunta que se hace uno es qué va a pasar el día después. No, el día después. Porque hasta el día después, hasta la medianoche, es que se leen los resultados, hasta el día después que ya sabe. Ya Maduro dijo que son un 52%, como que va a ganar. Ya dictó el número y todo. Entonces, ¿qué va a, qué va a hacer la gente? ¿Se va a quedar viendo impávida los resultados? o va a reclamar porque su voto se respete. Porque dicen los opositores que están apoyando a Edmundo González que tienen 98% de testigos para cuidar votos, fiscales y testigos para cuidar el voto en las urnas. ¿Cómo van a hacerlo? No lo sé. Pero yo no veo, y de nuevo, estaré... Felizmente equivocado si esto, si, esto, si esto pasa, que gane la oposición en Venezuela. Yo no creo que se la jueguen. Es demasiado lo que está, lo que está en riesgo, es demasiado. Y, y entregarlo como lo entregó Ortega en el 90, y teniendo en cuenta a Ortega que le dice, ni se te ocurra ir por esa línea, no creo que pase eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sigue le dando me gusta al programa. Y recuerda que el doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son su mejor opción para que su problema legal migratorio sea resuelto a su favor. Tienen experiencia, tienen conocimiento, tienen el expertise. Conocen cuáles son los caminos, cuáles son las rutas para que usted tenga a su favor el caso legal migratorio que le está agobiando, que le está quejando, el asilo, el refugio, la solicitud de, empleo, de del permiso de trabajo, la reunificación familiar, el tema del trámite de su residencia, de su ciudadanía, necesita que lo Representen ante una autoridad de migración, ante un juez estatal, un juez federal. Todo esto está. Es pan comido para la gente de American Immigration People porque saben cómo hacerlo. 305-221-6433 o escriba a oviedoimmigration.com. gmail.com. Oviedo -gmail ¿Quiere ir a la oficina? 8370 West Flagler Street, en la suite número 108, acá en Miami. Ahí lo está esperando todo el equipo. Y recuerden, si no son ellos los que le ayudan a resolver su problema legal migratorio, nadie más podrá hacerlo. Hágase Patreon. triple doble doña Dickel, está esperando ya. ya por, ojalá hay que, ojalá hay que esos 10 Patreons que nos hemos planteado para este mes, el mes del cumpleaños de Doña Deikel, que quiere ese regalo, ¿verdad? 10 Patreons para este, este mes. Ya lo tuvimos el, el mes anterior. Eh, ojalá y que podamos repetirlo. Eh, usted puede sumarse a la familia de los Patreon, www.patreon.com Pleca, café con voz. Rompamos juntos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación. Y sígale dando me gusta al programa, porque con sus me gusta nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Vamos a la pausa comercial y volvemos con Damaris Rostrán. Hablaremos con ella sobre la qué cosa. No, 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 no yo, yo marcado, aquí voy mi registro yo. <laughs> Volvemos con Damaris Rostrán, la, el programa de becas para la, para la democracia en Nicaragua. ¿Qué tanto cuesta convencer o reencontrar a un nicaragüense que estuvo eh, encarcelado, secuestrado, fue torturado y desterrado para que siga luchando y cómo desde la beca se está haciendo un intercambio extraordinario para democratizar Nicaragua. O ayudar a democratizar a Nicaragua eh, con el apoyo de los nicaragüenses que salieron del país. Pausa comercial y ya regresamos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua, Inmigración, Agencia de Viajes y Paquetes Turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. saben es el mejor sorbo informativo dele me gusta comparta y suscríbase al canal de café con voz nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.